Muy buenas tardes, doctor Nelson Castro. Bella tarde, Cristina Pérez. ¿Cómo los veo ya todos? ¿Cómo están? Acá estoy, adueñada de su equipo. Es un arco iris. Adueñada de su equipo. Son míos. Todos tuyos, pero no. Pero ahí hay alguien que resplandece. Hay alguien que resplandece. Está vestido de amarillo, esa cabellera. Ay, bueno. Totalmente. Doctor. Ah, pensé que lo decías por el presidente, que es el embajador de la luz. Ay, me hace reír. Viste que lo condecoraron y dijeron embajador de la luz. ¿Y qué va a hacer ahora como embajador de la luz, presidente? Bajar la boleta, supongo. No, digamos, eso lo resuelve, digamos, en parte el mercado, en parte Toto Caputo, y bueno, digamos, o sea, las empresas tienen que cobrar lo que es el servicio, digamos, o sea, un millón de pesos un kiosquito, por ejemplo. Sí, bueno, digamos, o sea, se tendrá que acomodar a valores de mercado, digamos, o sea, si el kiosco ese no ahorra luz, le va a venir eso. Sí, y... Qué fácil. ¿Cómo ahorra un kiosquito de 2x2 si tiene un freezer y dos lamparitas? Bueno, digamos, o sea, en vez de tener dos lamparitas, se puede alumbrar a velas, claramente. No, o pilas. Va dos chicanas a la tercera, ya lo tiene que cruzar, me parece, ¿no? En el manual suyo, presidente. Sí, digamos, o sea, se hace el valiente acá alguien. Lucas Artero ya está al mismo nivel que Luis Naborecio, digamos. No. Y María Laura Chantillán. No. Ya están a ese nivel. Pero digamos, ¿cómo es sartero? Pero... Qué despreciativo. Te explico, Nelson. Quiero contarte algo que pasó en la trastienda. Ingresan estos caballeros de la mesa redonda de Nelson. Sí. Y dice Lucas, como haciendo, viste, el gesto de la fiaca. Ay, vengo de terapia. Ah, claro, o sea, digamos, como él hizo terapia. Estoy muy liviano. O sea, se liberó, entonces tiene la libertad de agredir. Y yo no puedo contestarle sin agresiones. Si él me agrede, ya de verdad. Me está faltando el respeto. Como el periodista ese de Paraguay, que me hicieron salir por videoconferencia y me atacó. ¡Zurdo de mierda! Pero. Pero no le está faltando. Tranquilícese. No le está faltando el respeto. Yo solo dije cómo hace el kiosquero que mostró que paga. Preguntémosle al kiosquero. ¿Qué sé yo? Perdón, señor. No soy kiosquero. Bueno. ¿Se sacó? Se saca ante cualquier cosa. Está muy enojado. Estoy tranquilo. Presidente, ¿usted hace terapia? Estoy tranquilo. ¿Hace terapia usted, presidente? No. No tengo tiempo. Pero usted habla mucho con el rabino Guanis, que es su consultor espiritual. Te canaliza por ahí, tenés me parece, razón, ¿no? Sí. Claro, no hace la terapia tradicional. Tenemos muy buenas charlas, sobre todo los viernes. Sí. Lo contiene. Sí. Por ejemplo, hablan de sus hijos de cuatro patas, de cosas que me pasan, no tengo por qué revelarte a vos. Bueno, es presente. Ahí lo banco porque la terapia es privada, es casi una confesión. Funcionó, ya lo doblegó, funcionó. Una sacudida y ya se le rindió. Ahí está. Imagínese, ¿no? Rigor. Yo la veo, señor presidente. Pero en la pauta es el chirlo, digamos. Totalmente. ¿Dónde entran los psicoanalizados en su análisis, presidente? No, digamos, o sea, es una costumbre muy de progre de Palermo. No. ¿Pero usted hizo terapia alguna vez, presidente? No es un dato que vaya a... ¿La escuela austríaca incluye algún tipo de terapia? No. Bueno, totalmente, podría, muy bueno. Podrían leerla. Estoy leyendo, presidente, de la escuela austríaca. Bueno, por eso, digamos. Nacho, sé, yo sí. No, yo no leo la escuela austríaca, no. Presidente, usted dice que es de Palermo hacer terapia. ¿Qué dirigentes políticos cree que hacen terapia? Todos. En la Libertad Avanza son todos. Sí, No, digamos. No, la Libertad Avanza falta terapia, Nelson. No, sí. Mamita, por eso están todos para el diván ahí. Mamita, como que se pelean. Sí, sí. No sé si para el diván o para el electroshock, digamos. O sea, como dice el doctor, sí. No, presidente, nada. No, es una brava, muy humorada. Yo te diría que en todo caso llevan muy bien la neurosis, porque más culposos son los. No hay culposidad. Linda la tapa de la revista Newsweek, ¿eh? A ver. Pacto de facto. Sí. Me gusta porque estoy como señalando. Como, claro. Tío Sam. ¿Le puedo mostrar algo, señor presidente? Opa. No sé, hacete cargo. Te muestro a vos, Cristina, primero. Ella está de compras. Upa. Le muestro a la cámara la señora
novia del señor presidente, está de compras en el Sogras. Por ahí le compra algo a usted. ¿Qué le gustaría que le compre? No, ella está de compras con su plata y se gasta lo que ella quiere. No, está bien, hay una seguidora que la escracha o la encuentra. Le una tiró carpetazo la seguidora. Y ella está muy contenta, muy feliz. Comprando, sí, de compras. Le tiró carpetazo. Está de compras. ¿Cuál es el problema? No, ¿qué le quiere pedir usted? No, claro, le quiero pedir nada. No le quiero pedir nada. ¿Y la va a ir a ver a Fátima a Las Vegas si cierra contrato en Las Vegas? Claro, ¿vieron que Fátima puede tener un show en Las Vegas? Sí, ella tuvo una mala experiencia en Estados Unidos. Sí. Bueno, por eso podemos ir con Nelson. Estados Unidos es una tierra de oportunidades, ¿no? Sí, digamos, no es casualidad que muchos emigren de países comunistas a la tierra de la libertad, digamos. Es una tierra de oportunidades para mexicanos, para un montón de latinos que viven la opresión comunista. La última vez que estuvo en Miami ha sido estafada. Sí. ¿Cómo se prepara, presidente, para el encuentro con Elon Musk? Por un empresario. ¿En serio? Por eso podemos ir, si ella consigue, Cristina, perdón, le estaba contestando. Perdón. No, pero bueno. No, digamos, dejé anotar esa pregunta, que me interesa lo político. Yo las mujeres las respeto, digamos. Está muy bien. Ahí tiene. Se puso serio. Podemos ir a verla a Las Vegas con Nelson Castro, ya que siempre lo mandan a cubrir hechos nefastos. Pero además, ¿sabes que siempre lo mandan a guerras. Pero la mejor imitación del último show de Fátima es la que hace de Liza Minnelli. Es impresionante. Es impresionante. Totalmente, yo coincido con vos. Es un artista de nivel internacional. Y la otra que es muy, muy fuerte también, ella hace a Tina Turner y a Taylor Swift. Sí. Le sale y a J-Lo, en el mismo pack. A J-Lo hace todo en el mismo pack de cantantes internacionales. Pero a mí Liza es cuando entra de perfil con el gesto de Liza y la ropa, espectacular. No, yo lo que le quería preguntar al presidente, Nelson, porque viste que hay que tener una visa de talento para trabajar en Estados Unidos. Sí, ella la tiene tramitada, supongo, para Las Vegas. Sí. Seguramente. Estás cometiendo un error, Lucas, todo bien, pero ¿sabes qué pasa? Al presidente le preguntás de Fátima. Se pone mal y se pone violento. ¿Por qué? Porque dice: ¿por qué me preguntan a mí? ¿Qué son machirulos? Dice. No. Sí. Ella, de su vida se ocupa ella. ¿Y por qué ella, aparte, se enoja. Su carrera? Claro, propia. se enoja. A ver, ya solamente por, digamos, pertenecer a la fuerza del cielo, ya la dejan entrar libremente a Estados Unidos. Mirá cómo se puso los ojitos. No tiene ningún problema. Mirá los ojitos, Luca, por favor. Se transforma, Lucas, vos no te das cuenta lo que le genera. No sé, porque es como, ay, ¿qué necesita? Alguien visa, una vez talento, le preguntó sobre Fátima. Y respondió, no, tan insistentemente como Lucas Artero, no. Lucas, alguien le preguntó a Fátima alguna vez y la respuesta fue: vos le preguntás de la economía, de mi plan económico a ella. Bueno, entonces no me tenés que preguntar. Se enoja porque, claro, quiere la división de tareas. Hay que indagar, presidente, hay que indagar si el psicoanalista de Lucas es zurdo, me parece. Es una mujer. ¿Sabés que tiene razón, Cristina? Porque Lucas hoy llegó más zurdito de lo habitual. Mujer. Lucas no es zurdito. Casi 70 años que vivió la época del proceso, que es medio hiponga. Ya está. Tiene saumerios. Tiene saumerios. Nuestras sesiones con para presentársela a Vicky Villarruel, entonces. Y me juego la vida que. Ideal. Me juego la vida que la psicoanalista de Lucas es keynesiana, presidente. Bueno, pará, mi psicóloga es kirchnerista. ¿Qué? Es muy bueno, es muy bueno. No quería saber tanto, ¿eh? Mi psicóloga kirchnerista. Nosotros te hacíamos demasiada información. Te hacíamos un poco. No hablamos de política, claramente. No hablamos de política, pero es kirchnerista. Yo te digo una cosa. ¿Qué pasa, Luisito? Tené cuidado. Tené cuidado, Nacho. Y creo que vas a coincidir conmigo, Nelson, porque si el psicólogo muchas veces se cuida con la historia de sus pacientes. Espero que no les cuentes todo lo que haces. Porque está revelando un dato de. Bueno, mi psicóloga. De tu psicóloga. ¿Qué quieren que haga? Que tranquilamente ella después puede convertirse en fuente mía. No. Contarme. No sabes lo que me. No sabes lo que me dijo Ortelli. No sabes la neurosis que tiene Ortelli. No sabes con lo que sueña Ortelli. No sabes las cosas que hace Ortelli cuando no está en cama. No, Luisito, no. Por eso. No, pero bueno, no hablamos de política, Cris. Para. Uy. Para. Reveló un dato íntimo. Este pase es fenomenal. Sí, Después va a suceder como Marcela Tauro, que mostró los mensajes de Lizzie Tagliani, que le mandaba el novio.
Vamos a hablar. Atención, atención, estamos en otro lugar. Sí. Se abre la puerta. Está. Yo soy la psicoanalista kirchnerista de Nacho Ortelli. ¿Cómo es mi despacho? Es una habitación de 3x4 más o menos. Sí, sí. Nachito, pasa, vení. Te voy a psicoanalizar, Nachito. Espero que no esté escuchando. Espero que no esté escuchando. Pero vos sabés que tiene gestos técnicos de Cristina. No, tiene gestos técnicos de Cristina, ¿viste? Ayer estaba viendo el video. Pero tenés un Edipo. Cuando entra a saludar a Rita. A Rita Cortese. Y vos sabés que yo le veo cositas de. Vení, Nachito. No en el tono. Pasa. Pero tiene la ironía. ¿Es diván? ¿Es con diván? Es con diván, yo no lo uso al diván. Yo me quedo sentadito así firme, así quietito. Sí, sí. ¿Y cómo empieza la sesión? Y con lo que yo quiera hablar. ¿Pero te dice algo? No, o te mira. Arranco, imagínate, me conoce hace 15 años. Bueno, claro. Ya te ve y ya te sabe por dónde estás venís. Estás acá con la psicoanalista, claro. ¿Cómo arrancás? Bueno, nada, esta semana, viste, tuve una jornada complicada, un par de jornadas complicadas. Ariel hizo un personaje de Milei, que no, mentira. Estoy tratando de ayornarlo al pase. Las cosas, bueno, nada, empezó. Sí. Hay un vacío. Hay un vacío. Claro. Hay un vacío, bueno, exactamente. Bueno, nada. Nos quedamos todos, ¿no? Lo pusiste en un aprieto. Muy difícil. Bueno, sí. Pero no hablamos de política. ¿Hablas de Eduardo Feynman? No. ¿Eh? No, de Eduardo Feynman. No. No. No, ni de Eduardo, ni de Longo, ni de. ¿Cuánto hablas de Nelson? Trabajo en el psicoanalista. Y hay cosas que a veces se conectan. Pasan. Hay cosas que se conectan. Mirá. Pero se ríe aquel. Presidente, ¿quiere probar con la psicoanalista de Nacho? Ah, que sí, ahora está, dale. Acá. Es muy bueno. Vení, peluquín, pasa. No. A ver, permiso. ¿Quieres el diván? Chiquito, sí. Desinfecta. Sí, sí, lo. Bueno, que se fue alguien de Clarín. Me gustaría entonces que hagamos la terapia así sin vernos. O sea, digamos, yo me acuesto y le cuento cosas, bueno, claro, y te diván, mira. Diván, diván, diván. Sí, sí, mira, hago diván. Vení, Maxi, acaba con él. Diván de Pineda. No, digamos, dialoguemos ahora que estamos acá, digamos. O sea, no, que no haya agresión. Usted dialogando. ¿Qué pasa con Cristina, bueno, presidente? No, digamos, o sea, obviamente que estoy en las antípodas de ella. Digamos, o sea, las ideas me parecen horrorosas, pero lo que le banco es que va al frente y que se sabe claramente a qué viene. O sea, digamos, vos la tenés enfrente, sabés que es tu enemigo y te va a matar. Claro. Somos tan parecidos, sí, con el pelífero. Yo digo, horrible es poco, él dice, sí, horrorosa. Sí. No bajas la guardia, entonces. No, claro, uno sabe a qué atenerse. Claro. Pero hay otros que son peores, que muestran una cara en público y después te acuchillan. Epa. Digamos, de nombre. Por ejemplo, que se mandan solos. Por ejemplo, hay algunos, de nombre. Hay veces que uno tiene algunos diputados que, digamos, o sea, quieren mandarse solos. Bueno, digamos, o sea. Pero todos dicen que tienen el apoyo suyo. Sí. Por el momento. Epa. Pero que es voluble el apoyo suyo. O sea, digamos, un presidente sabe que cuenta con fusibles. Y hay veces, sea, digamos, desafían mi poder y bueno. O gastan de más, afuera. Afuera. Sí. Epa. Afuera. Epa. Qué bárbaro. ¿Y eso fue lo que pasó con Marcela Pagano y con Oscar Sago? Y sí, digamos, o sea, se querían mandar y encima desafiar al jefe. Al jefe no. ¿Esto? Se lo desafía, ¿no? No. Podés hacer cualquier cosa, pero no meterte con el jefe, ¿no? No se metan. No. Uf. Epa. Si saben cómo es. Peor no que se metan. Uf. Claro, peor que si se metieran con usted. Sí. No se metan. No. Te genera una intriga toda esta respuesta, que mamita. Es tremendo. Estaría bueno conocer qué piensa Mauricio Macri, ¿no? De esto. Bueno, aparte es un psicoanalizado de toda la vida. Claro. Claro. Bueno, manejó el poder y creo que hizo yoga, ¿no? Hacía yoga. No tengo idea. Hacía yoga para bajar. Sí, sí. Tensiones, sí. ¿Hace yoga? Meditaba bastante. Sí. Y a las 7 de la tarde cortaba todo. Netflix. No. Había que... ¿Te acordás que tenía la profesional a la cual él consultaba? Sí.
Yo pensaba, había pocas aplicaciones en su mandato. Imagínense ahora con claro, todas las que hay. Claro. ¿No? En ese momento recién empezaba claro, todo este desarrollo tecnológico y empezaban las redes a full. Claro, claro. Recién ahora, en ese momento. ¿Te acordás? Sí, pero, ¿te acordás que la leyenda dice que fue una persona así como medio para limpiar de malas ondas la Quinta de Olivos cuando llegó? Pero eso es por toda la brujería que dejó la otra. ¿No? ¿A qué te pensás que iba a Cuba? ¿No? Y la conoceremos. ¿La ves vestida de blanco ahora? ¿Ves que parece una macumbera? ¿No? ¿Cómo está vestida ahora? La doña. No. Encima que camina así que... Ah, ¿viste lo que es? Con Rita Cortés, eso. No. Para, ¿cuál de las dos? Ese video emanaba un olor, ese video. No. Una cosa. Cuidado, cuidado. Nah, nah. Cuidado, no cuidado, seamos machirulos cuidado ahora. No, no, claro, la mujer claro. De, no. Pura energía negativa es. Está al aire. O sea, sí. En Casa Rosada que limpiar también todo, hubo un desastre. Hubo limpieza. Sí, hubo una limpieza energética. Todo era negatividad, mugre por todos lados, porque era sucia. Oh. Bien de Tolosa, sucia. ¿Cómo dices? Había cucarachas. Sí, de todo. Sí, todo un desastre todo. Pero bueno, es esa visión resentida de la vida. Somos cucas a mucha honra. Esa visión, viste, todo así. Pero bueno, la vida, el caso particular de Javier, yo lo que digo es una persona que solamente quiere a su hermana. ¿Eh? El resto es. ¿Ah, sí? No quiere a nadie. Está despechado. Es un poco patológico, ¿no? A nadie. Un poco despechado. ¿Pero le molesta a usted porque? Los perros de la hermana. Es él. Es él. Y bueno, los argentinos dijeron: tiene que ser. Tiene que ser este colifa que, bueno, conduzca. Conduzca esto. Y que aplique sin dolor y que. que aplique la dolorosa. Bueno, es lo que la gente decidió. Usted en el fondo lo envidia un poco, ¿no? El gradualismo dijo no queremos gradualismo. Después con Alberto quiso volver a un populismo que no sin plata y bueno, acá estamos. Claro, lo envidia un poco, ¿no? Claro. A Milei que la gente ahora con todo este ajuste que está haciendo hasta lo banca. En la calle, dentro de todo. La verdad que la calle es espectacular, ¿no? Me tiraron 14 toneladas de piedra. Sí, sí. 14 toneladas de piedra, hoy ven la gente. Sí, bueno, y los medios también. ¿Viste? La gente le dice, che, hay paro colectivo. Qué cagada, dice la gente. Claro. ¿La los medios bueno, también están tranquilos. A usted, por cualquier cosa, era sube el dólar, ¿se acuerda? ¿Eso no le da envidia? Y qué sé yo. ¿Se comían que el verso de qué? Ya está. Sí. Usted se quejaba de que se comían el verso peroncho. La verdad que... Sí. Que los medios estaban muy influenciados por el peronismo. Finalmente, ¿saben qué? Es lo que se merecen. ¡No! Cabezas. ¡No! ¿A quién le habla? Cabeza de termo. ¡No! Es lo que se merecen. No, ¿cómo? Son dos cabezas, se merecen esto. Tremendo, ¿cómo está? ¿Cómo bueno, todos, ahora que dijo termos. ¡No! Mabel, ¿se analizará o no? Sí, qué bueno. Mabel, vos como. ¿Sabe cuánto está la consulta? Ay, Mabel. 20 mil pesos. Mabel. 20 mil pesos la última vez que fue. ¿Mabel fue mi misma psicóloga? Sí. Es la tarifa ahora. ¿Pero usted va a una psicóloga kirchnerista? No. ¿Cómo es su psicóloga? Por supuesto que antes le leo las redes sociales. La googleo y veo qué comparte en Facebook. ¿Y cómo en es X su psicoanalista? Y en Instagram. Claro. Si tiene, por ejemplo, si comparte una bandera de Palestina, alerta cucarda. Olvídese. Directamente afuera. No, la mía es pro Israel. Así ah, que, bueno, sí, menos sí, mal. Bueno, y Mabel, ¿cómo es su psicoanalista? Sí. No, fui hace como, no me acuerdo, 20 días más. Sí. No soy de analizarme mucho. Porque yo de soy Rubén? Toda para afuera. ¿Habló de Rubén? Tiro todo para afuera, Raúl. Me encantaría tener un Rubén. Un Rubén, ¿no? Sí. ¿De qué hablaste en la sesión, la última de sesión? De cosas que me pasan. Claro. De cómo, por ejemplo, algunos familiares no valoran, como yo, la amistad. Ajá. Upa. Sí. Upa. De que a veces una da y no recibe nada a cambio. ¡Upa! Claro, es la vida, bueno, la vida. Pero Nelson vio que uno no puede poner demasiada expectativa en el otro. Bueno, hay veces que el otro apostar, es como es, ¿no? Y no lo puede cambiar. Claro, estás en un camino de aceptación, Mabel. Sí.
de aceptarme a mí misma. Y el mundo es una mierda. Muy bien. Pero está haciendo terapia con nosotros. Se quiere ahorrar las 20 lucas. Sí. Es que lo Mabel, ¿para qué sirven los medios de comunicación si no? Es para hacer catarsis. Bueno, pero puede ir a una peluquería, por ejemplo. Se hace las mechitas y le cuenta a la peluquera, ¿no? Sí, pero no. Ahora me escucha más gente. Claro. Es así. Mabel llega a terapia relajada ya. Sí. Llega para tirar firuletes. Tira todo, vomita todo. Ya dijo todo. Claro. No, es tremendo, y el tema es la gente que habla mucho de los padres en la, en la terapia, ¿no? Por ejemplo, usted, Máximo, ¿habla mucho de su madre en la terapia? No soy de hacer terapia, me parece que Se le nota. Nosotros somos de militar, de hacer otro tipo de cosas. ¿Sí? ¿Militar qué? ¿Es militar? La militancia, que sé que es un verbo que ustedes no conjugan porque están acostumbrados al otro, que es operar. Pero bueno, operar, mentir, esos son los verbos que ustedes operan. Se han hecho multimillonarios. Usted militar no lo... Pero puede aprovechar que está la psicoanalista kirchnerista de Nacho Ortelli. Y tener una sesión. No, por favor, no me quiero acordar del papá que me pateaba los soldaditos. Claro. No, tiene razón. Bueno, de su mamá. No, tampoco. No. Siempre iba a hablar con el profe de gimnasio. No. Porque no podía hacer la vertical. No. Bueno, de Alicia, de su tía. No, tampoco. Sí. Porque Halloween se disfrazaba de cachaguacha. No. Son todos malos recuerdos. Bueno, espere. De Lázaro, del amigo de su papá. No, de Lázaro. No. Claro, de Rudy Ulloa. No, que... ¿Cómo hacemos? No me lo nombres a Cristóbal tampoco. Cristóbal, por eso. Bueno, hable de Milei. Claro. La verdad que en algunas cosas. Al final. Lo valoro. Presidente, porque sobre todo castiga a los medios de comunicación que se lo tienen bien merecido. No se deja amedrentar por lo que dicen los periodistas. Y me parece muy bien los acuse y que los señale y que también los definancie. Ahora, Máximo, ¿se da cuenta que lloró por sus viejos de trauma y no por Milei? Esto es insólito. Yo no voy a hacer como hace la mayoría, que llora ajuste. Estamos acá para ser más creativos. No, con la guita que se llevaron ustedes, que va a llorar ajuste. No, pero... No, tiene que ajuste, esa chicana, claro. Ya está. Esa chicana. Claro. No es una chicana, es una realidad. Yo sé que es fácil desde el banquito moral en que he estado ustedes. Dar cátedra de ¿Qué banquito? Ustedes también se la han llevado y haciendo antikirchnerismo y jamás... Jamás nosotros los perseguimos, como está ocurriendo. ¿Cómo que no? ¿Pero qué está diciendo? Por favor. Si están vivos. Por favor. Atención, último momento. Hay paro general de la CGT el 9 de mayo. Mira, atenti, O sea, que lo de ayer por sirvió lo pronto, de poco. Hay pacto de mayo y paro de mayo. Sí, esto en el gobierno, hoy en el gobierno lo hablaban, decían en realidad pueden anunciar una medida, pero para después no hacerla. Ya se hablaba desde temprano y esto. Y es que si anunciás un paro a un mes, es raro. Estaba la biblioteca dividida dentro de la CGT porque decían, bueno, después de la reunión de ayer que fue buena, quedamos muy mal ante la sociedad si anunciamos un paro. Acá va a haber gente que va a haber dirigentes que van a pagar un costo político alto por este anuncio. Pablo Moyano, que dijo que el lunes pasado no volaba una hoja. Moyano, uno de los más confrontativos, justo cuando el gobierno parecía que estar... Pablo. Pablo. Bueno, no, lo que pasa es que Hugo está oficiando de padre y fue a la reunión de ayer porque está preocupado por las causas judiciales. Tenemos que cinturar. Exactamente. Es como un diplomático Hugo al final. Mirá vos. Las nuevas generaciones son así, que enseguida que... Bueno, ¿quién lo ha visto y quién lo ve, Hugo? Yo me quiero volver independiente. Porque después se quedó un rato, ¿no es cierto? Yo creo que para declarar un paro a un mes tienen la cebita mojada, ¿no? Sí. 9 de mayo, ¿eh? 9 de mayo. Y el pacto sería el 25. El 25. Ah, sí, es complicado. Todo depende de cómo negocien la reforma laboral y deciden si... Si la nueva ley ómnibus no estaba. No, pero la van a sacar. Pero no estaba la reforma laboral. Es más, hay una especie de grupo, hay un grupo de diputados que incluyen gente del radicalismo también que está preparando la reforma laboral. ¿No? Como una ley espejo, ¿no, Nacho? Claro, sí, de hecho hoy se la presenta ahora en 10 minutos
Rodrigo de Loredo está yendo a Casa Rosada a presentarle el proyecto al jefe de gabinete, a Nicolás Posse, y también a Guillermo Francos, justamente para decir, bueno, esto es lo que vamos a presentar, es un proyecto muy corto, muy escueto, pero con importantes avances en materia laboral. Hay que ver cómo influye esto de la CGT. Es un entiendo que es un movimiento que hacen forzados por el kirchnerismo, que es el sector, como siempre, más duro, más rancio, menos dialoguista, y que después de lo que fue el encuentro de ayer, dijo, si no forzamos un paro ahora, la CGT termina de acompañar al gobierno. Y obviamente los muchachos están cuanto peor mejor, es decir, el kirchnerismo está en esa en esa lógica. Anunciar un paro a un mes, la verdad que resulta muy raro, es decir, no tenés ganas de hacerlo. Terminan en esta ambigüedad, claro, o casi tibieza, te diría, entre las posiciones más extremas, como las de Pablo Moyano, y las más dialoguistas. Porque también responde esto a la fragmentación del peronismo y su ausencia de liderazgo. Sí, claro. Acá te das cuenta que el peronismo no sabe para dónde ir, que el paro que hicieron se le vino como boomerang, que solamente con cada paro suman desprestigio. Creo que si en un sector se evidencia lo que Milei llama el principio de revelación, es en el sindicalismo. Totalmente. Cuanto más son ellos mismos, más se revelan casi como enemigos de cualquier progreso. Son los enemigos ahora, del progreso. Lo que pasó ayer, yo no entiendo por qué los dirigentes de la CGT más razonables se prestaron a ese encuentro que fue muy bueno, si después sabían que iban a estar presionados por el kirchnerismo a convocar este paro. El 70% de la gente está en contra de un paro general. Por eso la semana pasada la CGT había postergado cualquier definición, esperando que hubiera... por parte del gobierno una razón más clara para decir, bueno, paramos por esto. El gobierno no les dio la razón, el gobierno quitó el tema de los aportes sindicales del proyecto de ley, el gobierno no avanzó con una agresiva reforma laboral y se encuentra ahora con esta con este regalo. Para mí es un regalo que le hacen a Milei anunciando este paro, que los tipos más impresentables, exacto, te declaren un paro después de haber hecho vos un esfuerzo. Me parece que esto se la dejan picando. Con un paro y con un tuit de Alberto le damos unos cuantos meses más de gobernabilidad a Milei. Por supuesto, absolutamente. Es como sacar los muertos vivos a la calle, ¿viste? Un paro en un mes. Sí, sí, sí. En fin. Sí, sí, sí. ¿Cuándo cae? Realidad, para, ¿cuándo cae? 9 de mayo, esperá que vea el calendario. A ver qué día cae. Sí. Esperate. Digo que era un miércoles. Jueves. Jueves, mira, sí. ¿Por qué no llamo al viernes? Así hace largo. ¿Por qué el jueves? Domingo. ¿Por qué jueves? Creo que estuvieron a un paso de hacerlo el 1 de mayo al paro. Mire lo que le iba a decir. Sí, los Herli, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué quiere que le diga? El paro, el primero hay una marcha, ¿no? ¿El 1 de mayo? ¿Es cierto que hay una movilización? Hay una marcha anunciada. Sí, sí, está anunciada. Sí. Veremos si se hace. Carlos, no. ¿Y vos? ¿Te psicoanalizás? Sí, hay veces que cuando hacemos el momento whisky, vos sabés que generalmente termina el programa y nos quedamos en penumbras con Carolita. Y yo me tiro así en la silla para atrás. Y ahí realmente cierro los ojos y cuento algunas cosas. Mira. Y Carolita anota. Me hace como de psicólogo. Lo último que lo que debe ser el cuaderno de Carola. El cuaderno de Carola. Arribas y Magdalani. No. ¿Qué más? Juez Lijo. Daniel Scioli. Claro. Nelson. Tiene un par. Son mis obsesiones. Guillermo Scarsella. Sí. ¿No? Mister Cloro. Escapolán. Sí. Claro, el fiscal Cloro, Escapolán. Sí. Nelson, me acaba de entrar un mensaje de último momento. Atención. Lucas Bertero tiene información a las 16:22. Sí, no sé si estará el presidente por ahí, pero vamos. Bueno, acabo de intercambiar mensaje con la señora Fátima Flores. ¡Upa! En vivo en este momento, mientras está pagando un pack de medias en sogras de oferta, soquetes cortos usa para ensayar. Le digo que estamos con Javier, que estamos acá con Nelson, con Cristina, con Nacho, con Juanma, con todos. Muy bien. Y le pido un audio para que salude a Radio Rivadavia. A ver, qué bueno. En exclusiva, Y no solamente que me dice. ¿Chequeaste el audio?
No, no, es el teléfono de ella. Ajá. Me manda un video ahora, Cristina. Opa. Me manda beso grande para todo el equipo, por un lado. Muy bien. Y por otro lado, sí, un corazón. Y para mí ese corazón es para el presidente. ¿De qué color es el corazón? El color de la Libertad Avanza. Violeta. ¿Qué color es? ¿Violeta o lila? Chicos, acá violeta. Está. No, claro. No se puede hacer más lento. Muy bien. Nelson mandó un corazón. Y ahora mandó un video que le voy a pedir a nuestra especie de escribana, Cristina Pérez, que lo vea ella. Sí. Yo no quiero meter la mano en ese play. Cuidado. Que Cristina relate el video, por favor, con total libertad. Te pase fenomenal, es fenomenal, sí. Opa. Es el video del acto. A ver. Es un video inédito. De Shul. Sí. Está en las stories de Instagram de Fátima. Cuando lo acompaña al presidente en la ceremonia en la que participó en homenaje al rabino. Bueno, pero muy buen gesto. Lo condecoraron, embajador de la luz, claro. Sí. Nelson, ahora te lo voy a reenviar para que lo tengas limpio. No, espectacular, espectacular. No. Pero no es un detalle. Impresionante. Saludar al equipo. Sí. Y el corazón violeta. Aparte, para él. Comprando medias en el sobre. No, y también, perdón. Encargale algo, Lucas. Es una. Está barata la ropa afuera. Y que lo acompañó al presidente. Pedile a Fátima, porque si no, te toca pedirle algo a Morgado. No le pidas a Morgado, porque. ¿No? Bueno, gracias, Cristina, por oficiar de escribana, no, por favor. Muy bien. No le des platita acá a Claudio, ¿no? Lo acompañó oficialmente Fátima que en esa ceremonia que para Milei era muy importante. Uh-huh. Recordemos que fue con el rabino Wanish, el futuro embajador en Israel, y también con el futuro embajador en Estados Unidos, Gerardo Huertain. Uh-huh. Pero a veces, en muchas ocasiones, no lo está acompañando Fátima, lo acompañó a esta ceremonia, digamos. Uh-huh. Espectacular, bueno, espectacular. Información minuto a minuto, ¿eh? Impresionante. Destáquelo, Carlos, a Lucas, porque. No, repito, totalmente. No, y yo quiero destacar. Lucas, lo que se escucha es te pase. No, La generosidad de Fátima, que cada vez que yo le escribo, y muchos periodistas no sé qué harán, pero yo le escribo por algo, si bien está muy cauta últimamente para responder, siempre responde algo. Muy siempre. Bien. Siempre. Muy bien. Así que yo le agradezco. Siempre igual te responde a vos, Lucas, ¿eh? Te responde a vos. Pero ahora, por ejemplo, si yo le pregunto algo, ¿cómo estás? ¿Te vas de vacaciones? Le pregunté, por ejemplo, la temporada cuando terminaba, si se iba a tomar unos días con él todo, me pone, te mando un beso grande. No me responde, pero en este caso. Supuesto, claro. Le pedí un audio para todo Rivadavia y me contesta con un video del momento que estuvo viviendo. Así que gracias. Te responde a vos igual, Lucas. Lucas no le responde a todos. Lucas, no te tires abajo. Es insistente, no voy a decir, a ver, ¿qué me preguntaste la última vez? Ay, a vos te pregunté. Conoce todo, Lucas, bueno, el espectáculo. Nelson, yo en un momento tuve que preguntarle, se corría una fake news de nuestra compañera Cristina. Yo le escribí, Cristina me dijo, ¿te puedo llamar? Y me explicó paso a paso porque era una fake news. Eso no lo hace cualquiera tampoco. Totalmente. ¿Eh? Fenomenal. Si acá tengo Cristina, las preguntas de Lucas, gran. Pero están dentro de la confidencialidad. Del fake news. Sí. No, pero tengo Cristina, muchas consultas. Sí, otras eran laborales, otras eran personales. Sí, claro. Sí. Fenomenal. Acá, Cristina, una maestra. Sí, un montón de preguntas. ¿Desde qué año? A ver. Mirá el 23, creo. 23, 22, por ahí. El primer mensaje de Lucas. Buen día, Cris. Acá Lucas Bertero, periodista. Sí, por las dudas. No nos conocemos personalmente. Te molesto solo para chequear un dato. Uh-huh. Chan. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, hola, un Lucas. Ahí hablamos, no sé qué. Hola, Cris. Gracias por responder y te soy breve. Me da pudor molestarte por esto, pero es lo que corresponde. Mirá cómo entra de paso. Aparte, con carpa, bueno, despacito, bien, bueno, contacto. Extraordinario. Es así como. ¿Vas a seguir leyendo? La información. ¿Vas a seguir leyendo? Porque me acuerdo perfecto. Estoy pensando. Mirá lo que me preguntaba. Sí. Me dice, nos llega el rumor a la producción de que estás en un stand-by con Luis. Yo estaba en Mendoza con Luis tomando vino. Me mata solo que eso. Me mata que ella blanquea todo. No me gusta opinar sin ir a la fuente, me dice. Muy bien. Habla muy bien de Lucas. Bueno, este ha sido un pase revelador. Sí, por un lado sabemos totalmente que la psicóloga de Nacho psicoanalista, es de la Cámpora. No es de la Cámpora. Bueno. Ya le meté chimichurri. Es kirchnerista. Es socia. ¿De quién? ¿De Arribas? ¿Y Magdalani? No. ¿O de quién? ¿O de quién? Kilos A. Kilos A. Bueno.
Delfina Castro nos manda saludos, nos está escuchando. Sí. Gracias a Bea Dobler también, a Débora Pérez, también que nos está escuchando ahora, a Nico Álvarez también. Gracias, Patricia Baglione. Dice, doctor, doctor, estoy cansado de que me digan petizo. ¿Qué puede hacerme? ¡Upa! ¡Ah! No da. Muy bueno, muy bueno. Sí. Daniel Caro también nos manda saludos. Gracias, desde Rosario, Abrazo colosal, nos dice. Jorge Ledimir Leguizamón dice, hola, Carlos, te estoy escuchando desde General Alvear. Bueno, Jorge Varela... tienen razón cuando lo nombraban Zurdeli a Ortelli, dice. No. Bueno. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va el psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. Luis también dice, Carlos, después de lo de esta tarde, Zurdeli se quedó sin psicoanalista. No. Bueno. Claro, ahora nos tiene que contar la próxima. Sí. ¿Cuánto tenés la próxima sesión? Uh-huh. Tengo el martes. Pero habla muy bien de vos, separan las cosas, de vos y de ella. Claro, y aparte no, lo separa. De ella, sobre todo. Ella es una genia. Claro, aparte de lo que importa es que sea buena profesora. Ahora, ¿vos claro. crees que te quiere ayudar o que es una infiltrada? Tiene razón, Mabel. Mirá Mabel si podría opinar de eso. De Mabel te alerta, Mabel. Te quieren lavar el cerebro, ¿no, Mabel? Le quieren hacer un lavaje de cuidado, cerebro. Cuidado, Ortelli, cuidado. No, que... no siga los consejos. Lo que le dice que haga, pero haga todo lo contrario. Claro. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Sí. Por favor, va. No hay cuca gratis, aparte. No. Mabel. Segura debe estar nombrada en algún lado, en el CCK. No. Pobre mi psicólogo. Bueno, el amigo Eras dice, a propósito, dice, una mujer va al psicólogo y en el diván dice, estoy muy acongojada. Ayer estaba a los besos con mi novio y de repente le agarré un testículo y se puso como loco, me gritó de todo. Bueno, dice el psicólogo, un testículo no es para tanto. Sí, pero se lo agarré con la puerta del auto. ¡No!